llamo Soledad Hernández Méndez y bueno, soy ejecutante de este bello instrumento que es el órgano histórico de finales del siglo XVII y soy originaria de aquí, de la comunidad de San Jerónimo Tlacochahuaya. Y bueno, pues los invitamos a que conozcan el templo del siglo XVI y en especial este instrumento hecho por manos oaxaqueñas y claro, con la asesoría de los organeros europeos, pero no es un órgano que fue traído de Europa, sino que se construye aquí en México y con estilo ¿cómo se llama? El estilo oaxaqueño. Es un órgano oaxaqueño de autor anónimo, no se sabe el autor en sí. Y bueno, pues vengan a disfrutar aquí en Tlacochahuaya y escuchar los sonidos de este instrumento. Por lo regular tocamos en las misas dominicales, los servicios religiosos como las bodas, bautizos y eventos como la mayordomía que acabamos de escuchar. Y bueno, entonces está la invitación para que vengan a Tlacochahuaya y visiten este hermoso templo. Pues es un instrumento que es patrimonio primero de Tlacochahuaya, luego de los oaxaqueños, y es un patrimonio a nivel mundial, ¿no? Es un patrimonio de la humanidad, por lo cual el mantenimiento es algo muy importante, hay que tocarlo muy seguido, esa es la forma de mantenerlo en forma, que darle vida al instrumento para que no sea una pieza de museo restaurado, sino que esté en constante vida, y la mejor forma de hacerlo es insertándolo a la vida religiosa, ¿no? Claro que también hay conciertos de órgano con autores específicos y escuelas de Europa, ¿no? Es música española, italiana, francesa, pero para que la gente exista como esta cohesión social, es importante insertarlo en la vida religiosa, en la de los servicios religiosos, que es una de las partes fundamentales por la cual estamos en el coro y es uno de los elementos que debe de tener la iglesia. Y bueno, entonces nuestro compromiso como oaxaqueños es cuidar, y como tlacochahuaya, es cuidar este patrimonio para que no sea una pieza de museo y tampoco, y mucho menos, pensarlo en que se lo lleven o lo desmonten para vender. Y bueno, en este punto se hace un festival de música a nivel anual que lo organiza la Academia Mexicana de Música Antigua para Órgano. Es un festival internacional del órgano barroco que se viaja a diferentes estados. Esta academia lo dirigen los maestros Gustavo Delgado Parra y Ofelia Gómez Castellano. Y vienen en Oaxaca en principios de los días de noviembre, del 1 al 6 de noviembre, vienen a dar una serie de conciertos en estos órganos, como Tlacochahuaya, la Basílica de la Soledad, San Andrés Autla, Santo Domingo, Yanguitlán y Santa María Asunción Tlajiaco. Y son de entrada libre, así es que estén pendientes. Los conciertos empiezan el 31 de octubre al 5 de noviembre, cada año. Gracias a ustedes.